El 28 de junio del 2010, el Tribunal Constitucional, en nombre del Rey de España, decidió que la voluntad expresada por el Parlamento catalán ratificada en referéndum por los ciudadanos de una nacionalidad histórica como Cataluña era papel mojado. Si el próximo 9 de noviembre el mismo tribunal nos impide votar, el mundo tomará definitiva nota del nivel democrático que impera en España en comparación con las democracias en las que prevalece la voluntad de los ciudadanos por encima de cualquier otro criterio. Ese será su último error.